Desde aquí empieza la rosca. Vean, es un récord Guinness. Es un récord Guinness de una universidad de aquí de Mexicali. Y es una rosca gigante, gigante. ¿Cómo la ven? Miren, desde aquí, estamos aquí. Para acá está el mercado. Y hasta aquí llega la rosca. Y vamos a caminar un poco. A ver si nos dejan, no sé si nos dejan todavía caminar por aquí. Pero aquí está la rosca, vean. La tremenda rosca. Mira, aquí está una punta de la rosca. Vean. Miren. Vean nada más. Se trata de romper un récord Guinness. De la rosca más grande. Vean, aquí está la rosca. Vean qué delicia. Miren. Es un récord. De un récord Guinness. Miren, 3600 metros. 3650 metros aquí. Y ahí está la punta, miren. Vamos a empezar al revés nosotros, mi gente. Vamos a empezar al revés porque son pares para acá, pero... ¿Cuántos metros es la rosca? Son 4300. 4300 metros, mi gente. Vean nada más. Vamos a empezar de acá nosotros de los 4300 metros. A ver. Vamos a ir. Miren, mi gente, está 4300 metros de rosca. Vamos a empezar de aquí. ¿Qué tal los muchachos que hicieron la rosca? ¿Ustedes la hicieron, vean, muchachos? Vean. Es de una universidad de aquí de Mexicali. Y vamos a ir a caminar un poco aquí donde está la rosca. ¿Qué les parece? Es aquí por el Río Nuevo o Calzada de los Presidentes. Ya les he mostrado algunos videos por aquí. Y vamos a caminar. Está largo, ¿eh? Vean nada más. A ver, ¿quién quiere un pedazo de rosca? No sé si me vaya a tocar un pedazo de rosca. Pero vean, cerraron la calle para hacer este récord de la rosca más grande. Mire, aquí está 100 metros. 100 metros de rosca. Aquí vamos. Aquí se desmayó. Se nos desmayó el chef. Vean nada más, mi gente. Tremenda rosca, ¿verdad? Imagínense qué padre estar aquí en un récord Guinness. Quieren romper el récord Guinness. Miren, aquí son 150 metros. Hemos caminado 150 metros desde allá. Y se le va a dar la vuelta. Saludos. Buenos días. Gracias.
Vean, mi gente, qué padrísimo, ¿verdad? Vamos a grabar un poco, vamos a caminar más rápido, que están 200 metros, y se le da la vuelta, mi gente, se le da la vuelta. Por aquí va, y por el otro lado es el regreso, entonces yo les decía, ay, vamos a empezar por acá, no, pero es por aquí, y luego le das la vuelta para que sean los metros completos. Vean nada más. Buenos días. Vean, aquí están los muchachos que están cuidando. Qué padre, ¿verdad? Vamos a caminar, mi gente. Aquí ya llevamos 250 metros. Y vamos en la rosca. La rosca más grande hecha aquí en Mexicali, Baja California. ¿Cómo ven? Yes. 300 metros. Miren este pedazo, qué delicia. Miren, qué delicia de pedazo. Está haciendo airecito. Miren. Vamos a caminar más rápido, mi gente, porque está lejos, lejos, lejos. Miren qué rico. Miren, qué delicia. Qué rico, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir caminando. Caminemos para caminar. A ver si llegamos hasta allá y darle la vuelta. Mucho tiempo, ¿verdad? Aquí va la rosca. 350 metros. Buenos días, muchachos. Oh my God. Yo les decía que íbamos a empezar por donde terminaba, pero no. De ahí empieza y le da la vuelta. Así es como cuenta. Pensé que contaba nada más así todo, como decir la rosca, pues. Pero lo están midiendo por un lado y por el otro, darle la vuelta. Mire, llevamos 400 metros. Ya caminamos 400 metros, mi gente. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Mire, aquí está. ¡Ah, qué rico! La roca partidita ya. ¿Ustedes creen que nos vaya a tocar un pedazo de rosca? ¿Qué opinan? ¿Que nos toque un pedazo o que no? Con un pedacito, mire. Con mucho ate. ¡Qué rica! Este, miren, este está súper grande. Miren. Vean, este está grande. Miren, qué delicia. Y está más ancho. Le hicieron diferentes panaderos, claro. Miren, aquí está más chiquita. Pero se ve deliciosa. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya vamos. Miren aquí qué bonita. Llegamos al semáforo.
Por aquí están los estacionamientos de las fiestas del sol. Buenos días. Aquí vamos. Desde la Oaxaca hasta la Marina. Vamos a caminar. Vamos a hacer un poco de ejercicio también. ¿Cómo la ve, mi gente? Y vamos. Vamos a apurarnos. 550 metros, mire. Ya llevamos caminados 550 metros. Curarnos. Está largo, 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 y de ida y vuelta, pues imagínense. Como les digo, pensé que contaba todo así doble, 600 metros. Buenos días. Vamos. ¡Y vamos! Ya caminamos todos esos metros, mi gente. Les voy a decir cuánto tiempo. 9 minutos. ¡Ay, minutos! Vamos a apurarnos. A ver si podemos llegar hasta allá. Miren. Buenos días, muchachos. Buenos días. Miren. 650 metros. Aquí vamos. Está súper, súper, súper padre su experiencia. Bueno, yo nunca había visto una rosca tan grande. No sé si ustedes, a ver, platíquenme. Platíquenme si han estado en un récord de estos. La verdad, yo no. Primera vez. Mire, 700 metros llevamos ya caminados. Ya son 700 metros de la rosca. Entonces, pues ahí llevan 1400 metros de rosca, ¿verdad? Porque la están contando así, doble. Aquí vamos. Aquí es donde está el palenque. Ahí donde hacen las fiestas del sol, que les he dicho. Y está el palenque. Y nunca había caminado por el medio de la calle. 750 metros aquí, mi gente. En 11 minutos. Buenos días, hijo. Mira, mira. Te vamos a ver. Dice, ¿sabías que la elaboración de la línea de panes más largos del mundo se requirieron 1300 kilos? A ver, para la elaboración de la línea de panes más larga del mundo se requirieron 1300 kilos de azúcar refinada y 50 kilos de azúcar glas. Vean, mi gente. Oh my god. Mucho azúcar, ¿verdad? 800 metros, mi gente. 800 metros de rosca, y todavía nos faltan mucho. Nos falta mucho, 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 mucho. Es que vamos a apurarnos. Vamos a apurar el paso para ver si llegamos hasta allá, a la vuelta. Aquí ya venimos a 850 metros. Aquí, 850 metros. Vean qué padre detallísimo. Gracias. Vean, aquí vamos. Aquí vamos. Nada más que
están caídos casi todos los que tienen la información. Casi todos, ¿verdad? No todos. Aquí vamos. Ya llevamos 13 minutos. Todavía nos falta mucho, 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 mucho. 900 metros, mi gente. 900. Y aquí dice, ¿sabías que para la elaboración de la línea de panes más larga del mundo se requirieron más de 2000 litros de leche? Oh my god. 2000 litros de leche para la rosca. ¿Cómo la ven? Ojalá que nos un pedazo, ¿verdad, mi gente? Ya está, ya está. Aquí ya estamos enfrente de la entrada del FEX. Y aquí dice, se requirieron más de 2000 litros de leche. ¡Wow! Eso decía ahí atrás. Miren, aquí están los muchachos que hicieron la rosca. Gracias por la rosca, se ve bien bonita. Ojalá que me toque un pedazo. Sí, va. Gracias. Uy, que satre me puedo llevar, ¿eh? Vean qué padre, mi gente. Aquí vamos, aquí vamos. Ya vamos a llegar a la Independencia. Miren, el muñequito escondido en el pan recuerda el momento cuando José y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de Herodes. Ah, ok, la verdad no sabía. Buenos días. La verdad no sabía. ¿Por qué el muñequito? La mera verdad. Ustedes sí, ¿verdad? Yo no. Ya ve ya. Mira, ya están todos los muchachos con sus gorritos. Aquí vamos, aquí vamos. Miren qué delicia. Rico, rico, rico. Están todos los muchachos de la universidad que elaboraron esta rosca. Miren. Miren. Aquí vienen. Gracias por la rosca. Gracias. Buenos días, gracias. Mírenme. Buenos días. Los sates de colores representan los reyes magos que buscaban al niño Jesús. Oh. Buenos días. Buenos días, está muy bonita la rosca, gracias. Oh.
gente. Qué padre, ¿verdad? Ojalá que les guste este video, que lo compartan para que más personas también miren esta rosca tan enorme hecha en Mexicali. Buenos días. Vean. Buenos días. Gracias por la rosca, está bien bonita. Y ellos son los que trabajaron en la rosca, mi gente. Buenos panaderos aquí en Mexicali, ¿eh? Miren qué bonita, vean. Esto tiene mucho de esa cosita blanca que todo el mundo quiere. Miren qué delicia. ¿Eh? Hay gente que dice, yo quiero una rosca con puro de eso, no sé cómo se llama. Con lo blanco, como lo de las conchas, pero es más rico este que el de las conchas. Miren qué delicia. Ya me dijeron los muchachos que me van a tocar hasta 3 pedazos. ¿Cómo la ven? Bueno, fuera, vean. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está el puente? Aquí el puente. Hasta allá está la rosca. Ahorita pasé en el carro. Miren. Que dice, la forma ovalada de la rosca representa el amor infinito de Dios. ¡Órale! Pues está infinita, ¿verdad? Bien larga. ¡Qué padre va, mi gente! Ya me hace falta salir una caminada. Le voy a decir la verdad, no me acordaba. Sí sabía, ¿verdad? Que iban a hacer la rosca. De verdad se había olvidado. Y ahorita pasé que iba a dejar a mi hija su trabajo. Y le digo, la rosca. Estaba tapada la calle ahí por donde venimos. Estaba tapado. La rosca, no me acordaba. Y me vine corriendo a grabarles. Ojalá que les guste. Vamos a caminar todo esto, mi gente, todo esto. ¿Cómo la ven? Y de regreso también voy a caminar. Ya no he visto las banderitas de los metros. No sé por qué, pero para que ya no están las banderitas. Buenos días. Pero había una muchacha que estaba. No, mira, ya están poniendo las muchachas. Es que para que están acomodando, mi gente. Porque se empezó desde allá de donde empezamos a caminar. Miren aquí. Para la elaboración de harina de pan, la larga del mundo, se obtuvo una participación voluntaria de más de 440 alumnos de la licenciatura en gastronomía de la Universidad de Vizcaya de las Américas Campus Mexicali. ¡Oh! Se va a ir. Se va a caer. Bueno, yo lo detuve poquito. El anuncio ese. Sí, pero acá todavía no tienen los números de los metros. Pero me imagino que lo ceremonial, me imagino que va a estar allá donde termina, donde empieza y donde termina, ¿verdad? Quiero pensar, no sé. Para allá estaba bien solito todavía, ¿verdad? De donde empezamos a grabar. Aquí vamos.
La rosca más grande del mundo, mi gente. La rosca más grande del mundo. Durante 4 días con 24 horas se trabajó. No, durante 4 días con 24 horas de trabajo se realizó la elaboración de la línea de panes más larga del mundo por alumnos de la licenciatura de México, de la Universidad de Mexicali. Vean, mi gente, ya caminamos bastante. Hasta ahí donde se ve el puente, hasta ahí está. Apurarnos porque les quiero grabar todo desde el principio hasta acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Miren qué rica. Miren, esa tiene mucho bate. Oh, qué delicia. Con chocolate. Dicen que van a dar chocolate. Mire, se requirieron más de 5 toneladas de harina, 26.280 piezas de huevo y 730 kilos de margarina. Muchísimo, ¿verdad? Ya vamos a llegar. ¿Cuánto tiempo hicimos? Como 20 algo. Es que me trae un poquito aquí que no puedo ver muy bien por el sol que me da casi de frente. Miren, aquí está el chef. El chefcito, la botarga de chef. Mira, ya está. La botarga de chef. ¡Hola! Miren qué bonito. El chefcito. Miren, aquí está haciendo airecito y se vuelan los manteles. Miren, qué padre, ya vas a llegar. Ya vas a llegar, mi gente. Ojalá que me acompañen hasta el final. Ojalá. Ojalá me acompañen hasta el final, mi gente, de veras. Para que vean junto conmigo esa enorme rosca. Vean. Está tapada en muchas partes, pero vamos a llegar allá. Este es el puente. Mira, 31.000 muñequitos colocados en la rosca. Mira, mira, mira. Ya vamos a llegar hasta acá. ¿Hasta de dónde? Da la vuelta. Ahí está la vuelta de la rosca. Vean, miren. Aquí da la vuelta. No, es que aquí no tiene los
las banderitas de los metros. Mire. Mire. Aquí le damos la vuelta. Vean. Vean, mi gente. Ya está. Cámara, ve. Ok, mi gente, aquí. Vamos a regresarnos. Chefcito, mi gente. Adiós. Buenos días. A ver, aquí qué dice. Si no me equivoco, de aquí para allá son como 250. Así que las banderitas las van quitando, yo creo, no sé. Muy gracias. De la inauguración, está preguntando la gente, pero dice que sigan a la botarga, pero no sé cuál botarga. La botarga del chef está allá atrás. Quizás sea otra botarga, no la miramos cuando veníamos. Bueno, cuando menos no me fijé. Ahí está lo de la tradición de la rosca de Reyes. Llegó a México para ser adoptada como una de las tradiciones emblemáticas, ya que marca la finalización de la temporada navideña. ¿Cómo ven? Una dulce adopción. Con esta rica rosca de Reyes. Miren nada más. Y vamos, mi gente, de regreso. Sí está. Bienvenidos al PEX. Miren, ahí está mucha gente. A lo mejor ahí es donde ya están los jueces. Probablemente. Aquí está
los muchachos. Pero creo que mañana puedo dejar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saluden, saluden. Aquí van midiendo los metros de la rosca. Y aquí seguimos, mi gente. Vamos rumbo allá donde empezamos a grabar. Vean. Nada más que aquí llevan los jueces. Okay. Aquí seguimos, mi gente. Ya vamos rumbo al final del recorrido. Como les mostré, ahí van los jueces ya. Buenos días. Mi gente, ya le dimos la vuelta. Vamos, mi gente. Vamos a apurar. Ya vamos a llegar al final. Ay. Mira, mi gente, qué delicia. Ya vamos a llegar al final.
Ya casito. Mire, le dimos la vuelta, mi gente. Recorrimos todos esos kilómetros. Si me acompañaron, muchísimas gracias. Gracias a todos los que me acompañaron en todo este recorrido de la rosca más grande. De la rosca más grande del mundo, mi gente. Es un récord Guinness. Y tuve la suerte, la fortuna de estar aquí. ¿Qué les parece? Aquí ando, mi gente, aquí ando, aquí ando. Ahí va, mi gente. Nosotros ya le dimos la vuelta. Todos estos kilómetros ya recorrimos. Ya recorrimos, mi gente. Dimos la vuelta a la rosca más grande del mundo. Ya dimos la vuelta. Buenos días. Ya le dimos la vuelta a toda la rosca. Sí. Bien. Ya dimos la vuelta, mi gente. Así que muchísimas gracias y me acompañó hasta el final de mi video. Bueno, mi gente, aquí me voy a despedir. Espero que les guste este recorrido aquí por la rosca más grande. Vean nada más. Espero que les guste, mi gente. Miren, aquí tenemos el sol de frente. Vean qué bonito. Por eso la ciudad que conquistó al sol, ¿verdad? Pero mi gente, espero que les guste y me ayuden a compartir, ¿ok? Si les gustó mi video, denle like, comparta y suscríbase a mi canal. Active la campanita para que cuando yo suba un video, usted pueda verlo. Gracias por ver, mi gente. Les mando muchos, muchos saludos.